arranqué a los 12 años, empecé acá a jugar en mini, jugaba el fútbol y me dijeron que viniera a jugar al básquet para que tuviera más reflejos, ¿no?, de arquero. Y bueno, vine al básquet, me encariñé, me gustó el básquet y quedé en la selección de... me citaron para la selección, quedé, bueno, y ahí no dejé más el básquet. Y hasta ahora sigo jugando. Siempre en Aguada. And I don't like your attitude. You do shit that them hoes on the rag do. Whole faggots, you better watch your mouth or I'll be in front of your house when your ass come out. Whole bitch ass, hold another nigga dick ass, bitch ass nigga. Keep looking at a nigga like he gon' tell something. I'll fuck around and gon' kill you. So your mother sit, you ready? Yo, if this shit gets silly, I'm letting it go home. Front street or in the front seat. You ever come my way, it's gon' be gunplay. And hey, I ride with the AK. Bueno, la primera práctica con la selección fue muy mala. Yo era muy vergonzoso y bueno, y me costaba adaptarme al juego de la selección porque era muy diferente con el de Aguada y bueno, pero después, al pasar los años, me fui adaptando un poco. Y bueno, al final en cadetes pude jugar el sudamericano 2009 en Flores y después el sudamericano en Colombia. Okay, let a nigga play and watch T-double-D. Knock your ass off if you see. I'm a dead kind of Chevy boy with dry candy toys and tote guns galore. Now treat the Hummer like a Tonka toy and got shit you niggas ain't seen before. Boom, it's on. Bitch nigga, we'll rock. La pregunta que tengo para comentar es cuando fui a Brasil, jugué sudamericano en Brasil con Aguada, que llegamos a perder por 21 puntos en el último cuarto y lo dimos 20 y terminamos ganando por 14 puntos. Y aparte de individualmente fue un tremendo partido, así de tal, fue increíble. Es la mejor anécdota que tengo para contar. Bueno, mi debut en primera fue a los 16 años. Fue más que nada sorpresivo porque yo practicaba con Aguada, ¿no?, cuando Aguada jugó el metro. No solo practicaba, no formaba parte del plantel. Y bueno, debido a una lesión que tuvo Alejandro Francia, me tocó estar en el plantel y un partido que íbamos ganando bastante holgado. Me dieron la oportunidad y fue un buen debut aparte porque metí un triple foul y un libre. Pues, para mí fue un tremendo debut. Yo era un guacho. Okay, let a nigga play and watch T-double-D. Knock your ass off if you see. I'm a dead kind of Chevy boy with dry candy toys and tote guns galore. Now treat the Hummer like a Tonka toy and got shit you niggas ain't seen before. Boom, it's on. Bitch nigga, we'll rock your dome. Boom. Bueno, cuando salimos campeones fue una alegría inmensa, primero porque Aguada nunca había salido campeón, ¿no? Le habíamos pasado un mal año, ¿no?, debido a que tuvimos buenos rendimientos en todas las categorías. Y bueno, salimos campeones invictos. El otro año también salimos campeones con juveniles. Y bueno, fue una alegría enorme. Aparte, somos todos muy amigos, nos conocemos hace mucho tiempo y fue muy disfrutable. Let a nigga play and watch T-double-D. Knock your ass off if you see. I'm a dead kind of Chevy boy with dry candy toys and tote guns galore. Now treat the Hummer like a Tonka toy and got shit you niggas ain't seen before. Boom, it's on. Bitch nigga, we'll rock your dome. Boom, it's what's happening. Bueno, mis jugadores preferidos de la NBA son LeBron James, porque para mí es un animal, tiene una potencia increíble, y Dwayne Wade también, tiene las mismas características, un poco más chico, capaz ayuda a base, pero también, pero tiene una potencia increíble y me encanta verlo jugar, da gusto. Okay, let a nigga play and watch T-double-D. Knock your ass off if you see. I'm a dead kind of Chevy boy with dry candy toys and tote guns galore. Now treat the Hummer like a Tonka toy and got shit you niggas ain't seen before. Boom, it's on. Bitch nigga, we'll rock your dome. Boom, it's what's happening. Mi objetivo principal es jugar, ser un jugador de la Liga Uruguaya con muy buenos rendimientos y bueno, si sale algún día algún pase al exterior, bienvenido sea. Bueno, el mensaje que yo doy es que a la niña
que traten de entrenar, primero que nada que traten de disfrutar jugar al básquet, que es lo más lindo que hay. Después que entrenen con fe y con esfuerzo, que siempre va a llegar el campeonato, de buen rendimiento, reconocimiento, siempre tarde o temprano va a llegar. Así que apretarse las pilas y bueno, entrenar. Hey man, who really run the South?